Recuerden que deben tener encendidas sus cámaras. Si tienen algún problema, pues se lo dicen a su tutor para que no los notifique. Situación 2. Un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de la UADY prefieren realizar clases con ropa formal o con ropa informal. Para ello, realiza una encuesta a 120 profesores de la UADY elegidos de forma aleatoria. Identifique la población, muestra e individuos. ¿Okay? Entonces, en esta situación, ¿quiénes serían mi población? El Instituto de la UADY, los estudiantes. No, Los profesores de la UADY. Ese es el es mi es mi es mi población, ¿sí? Recuerden que la muestra es pues cuántos me van a dar a mí la respuesta que me interesa. ¿Ok? Por lo tanto, los 120 profesores pues son mi muestra, porque son ellos quienes voy a encuestar. Pero en realidad lo que a mí me interesa son todos los profesores. Pero como tal vez no puedo entrevistar a todos los profesores, por eso tomo 120 nada más. Entonces mi población sería los profesores de la UADY y mi muestra serían los 120 que entrevisté. Y mi individuo, pues mis individuos serían cada uno de los maestros que son profesores de la UADY. ¿Okay? ¿Dudas? Vamos a pasar a otra situación. Y aquí tengo las respuestas. Población conjunto de todos los profesores de la UADY. Muestra 120 profesores de la UADY. Individuo cada uno de los profesores de la UADY. Vamos con la situación 3. Dice, un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemáticas de sus alumnos de último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas estadísticas. La información obtenida pertenece a la muestra o a la población. A la muestra. Muestra, dicen muestra por ahí. ¿Alguien más? Población. Población. Es población. Vamos a ver por qué. Para empezar, su interés son sus alumnos de último año. Todos ellos le interesa. Pero resulta ser que él obtiene los datos de todos, ¿sí? Tuvo esa facilidad, tal vez no eran muchos. Entonces, sigue siendo la población, aunque haya tenido los datos de todos. ¿Ok? ¿Cómo hubiese sido muestra? Hubiese sido un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas de los exámenes finales de matemáticas de una escuela. Por ello, coloca las notas del último año, del último grado de la escuela. Entonces, ahí ya sería una muestra, ¿sí? Ya que su interés, pues, era las calificaciones de toda la escuela, pero se centró en el último año. O también hubiese sido muestra si el profesor, colocaba en el Excel nada más un grupo de todos los grupos de último año. ¿Okay? Existen situaciones en las que puedo entrevistar a toda mi población,
sí la puedo entrevistar, o sea, mi muestra y mi población sería igual. Entonces, no sé, o sea, a mí me recuerdo que me comentaban algunos profesores que realizar una investigación lleva mucho dinero, sobre todo al momento de recolectar datos, ¿ok? Entonces, no es tan fácil. Por ejemplo, si yo tengo una población muy grande como la que teníamos en las de donde se quería saber por quién iban a votar, ¿ok? Todo México que tenga derecho a voto, pues son millones de personas, ¿ok? Entonces, a lo mejor no puedo entrevistar a todas y por eso tomo una muestra, ¿ok? Entonces, en este caso, pues es parte de la población. Y ya él va a decidir ya si de ahí, que son todos grupos, pues hace una muestra o algo por el estilo. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a una última situación que dice lo siguiente. Un conocido fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya diabetes tipo 2 se puede ser controlada con un nuevo fármaco. Se realiza un estudio en 3.500 personas con esta diabetes y se encontró que el 75% de ellas pudo controlar su diabetes tipo 2 usando el fármaco. Asumiendo que estas 3.500 personas son representativas del grupo de pacientes de tipo 2, identifica la muestra y la población. La población son las personas. Ajá, ¿con qué característica? De diabetes tipo 2. Exactamente, sí. Todas las personas, pues, ¿qué personas? O sea, hay que especificar un poquito más. Las personas con diabetes tipo 2. A mí eso me interesa, en general. Okay. No puedo entrevistar a todas las personas, así que tomo una muestra de 3.500 personas con ese tipo de diabetes. Exactamente. Okay. De las cuales, de las 3.500, resulta que el 75%, pues sí, sí les hizo el fármaco. Okay. Y pues mi población sería cada persona con diabetes tipo 2. Okay. ¿Dudas? ¿La muestra cuál sería en esta situación? La muestra, las 3.500 personas con diabetes tipo 2. Ah, ok, gracias. De nada. Maestra, ¿y la población sería el 75? No, la población son personas con la enfermedad de diabetes tipo 2. Yo tomo de todas esas personas nada más 3.500. De esas 3.500, el 75%, a ver. De las 3.500 personas que se les preguntó el fármaco, ¿controló tu diabetes? 2.625 dijeron sí, sí lo controló. ¿Okay? Ese 75 ya es la respuesta que el investigador nos está poniendo. Ok, gracias, maestra. De nada. Ok, entonces hasta ahorita ya vimos más o menos en cómo se realiza una investigación, si se toma la muestra, si es pertinente tomar la muestra. Ok, ahora todos esos datos que nosotros vamos obteniendo de las personas se les llama variables. Ok, y dice, característica de la población o de la muestra
cuya medida puede cambiar de valor. Y no siempre voy a tener la misma respuesta a lo que yo le esté preguntando a las personas. Por eso dice que puede cambiar de valor. Representa a través de un término de expresión matemática o alguna cualidad de la que la población posea. Dependiendo de la pregunta, pues yo puedo tener una respuesta numérica o puedo tener en alguna característica o depende pues de lo que pregunte. Entonces, se dividen estas variables entre las cuantitativas, que son aquellas variables numéricas que son expresadas a través de una expresión matemática, y están las variables cualitativas, que por ejemplo sería que yo me ponga a investigar, ¿qué será? El color del cabello de los alumnos del tercero I. ¿Okay? No me van a dar un número como respuesta, sino me van a dar café, café oscuro, café castaño, y ahí ya es una característica de cada una de las personas, ¿ok? Entonces vamos a ver, estas variables también se dividen en otras dos, y vamos a empezar con las cuantitativas que se refieren a números, ¿ok? Tenemos las variables discretas dice, toma valores que generalmente son enteros, o sea, son números enteros, generalmente. Sin embargo, pueden ser fraccionarios o decimales. Pero aquí lo importante es, proviene de conteos o enumeraciones. Y ahí les pongo unos ejemplos. Y dice, número de asignaturas que se lleva cada semestre. A lo mejor ahorita ustedes están llevando 10 asignaturas, ¿sí? No podrían estar llevando 9 y media, 8 y media, o sea, no. Ahí sí es un valor entero, por eso generalmente son enteros, porque así está dada pues, el número de asignaturas. Y abajito dice, número de libros que ha leído una persona. Aquí pues sí, sí pudiese yo contestar, pues ya leí 2, pero la mitad llevo del otro, ¿ok? Entonces podría poner, pues he leído 2.5 libros, ¿ok? No solamente se puede expresar con enteros, pero puede ser también con números decimales. Lo importante aquí es saber cuándo proviene de un conteo o de una enumeración, ¿okay? En el caso de las asignaturas, bueno, ¿cuántas llevo? Bueno, voy a contar inglés, matemáticas, redacción, etimologías y todo ese estilo. Y bueno, tengo que contar para saber el número. Y lo mismo con los libros, ¿no? O sea, ¿cuántos libros he leído? Pues ya leí este, ya leí el otro, y la mitad de este, ¿ok? Entonces, ahí sí puedo decir que, aparte de que está viniendo de un conteo, puedo estar leyendo 2 libros y medio, ¿ok? ¿Dudas con estas primeras variables que son las discretas? No, ninguna. Vamos a pasar con las continuas. Dice, puede tomar cualquier valor, ya sea entero o fraccionario, igual que el otro, los cuales provienen de mediciones y originan datos continuos. Por ejemplo, todo lo que requiera medir, pesar, utilizar algún instrumento, y ya es una variable continua. Por ejemplo, la altura y el peso. Para saber la altura, a lo mejor de un en flexómetro, de una cinta métrica, existen varios instrumentos. Entonces, como proviene de una medición, pues sí necesito, o sea, sí va a ser una variable continua. Puede estar dada en metros, en centímetros, en metros ya me darían números decimales, ya sería, pues mido 1.55, ¿no? O sea, 1.55. Es un número decimal fraccionario. ¿Okay? El peso de una persona, pues necesito de ayuda de una báscula, puede estar dado de las dos maneras, ¿no? Peso 55 kilos o peso 60 kilos con 400 gramos, que sería 6.4 kilogramos. Entonces, aquí sí, normalmente son datos fraccionarios o decimales. Pero también pueden ser enteros. Por ejemplo, la distancia recorrida por un objeto puede ser que recorra 3 metros,
puede ser que recorra 3,5 metros. ¿Okay? Y todo esto pues se realiza con ayuda de algún instrumento que me permita medir. ¿Okay? Dudas con las variables continuas. Estas son las variables cuantitativas que me dan como resultado un número, que son las variables discretas y las continuas. Ahora vamos con las con el otro tipo de variables, que son las variables cualitativas. Tenemos como primero las variables nominales y dicen, estas variables no tienen orden ni jerarquía asociada a ellas y son excluyentes entre sí. ¿A qué se refiere esto de la jerarquía? Tengo allá como ejemplo grupo sanguíneo. ¿Qué, qué significa esto de grupo sanguíneo? Que puedo ser el tipo de sangre A, AB negativo, O positivo, O negativo. ¿Ok? Sin embargo, no existe un orden que diga, bueno, pues resulta que la O positivo, como la tienen la mayoría de las personas, pues es la más importante. O sea, no, no existe. Todas tienen como que el mismo nivel de importancia. Es cierto que hay unas más comunes que otras, pero esto no significa que unas pues sean más importantes que otras. Lo mismo pasa con el sexo. O sea, es hombre o mujer y ambos tienen como que la misma jerarquía, no porque yo sea mujer estoy más alta en comparación que el hombre o que el hombre pertenezca pues a un nivel más alto, sino que es totalmente equitativo. Y lo mismo pasa con la nacionalidad, ¿ok? O sea, la nacionalidad, si voy a entrevistar mexicanos, peruanos, brasileños, o sea, realmente tiene que, o sea, no porque sean mexicanos, o sea, voy a tomarlos más en cuenta o algo así. No, o sea, realmente aquí no existe, todo está en un mismo nivel, ¿ok? Ahorita vamos a ver en unas que ya importa el nivel, ¿ok? Entonces, las variables nominales, ya saben, no tienen orden ni jerarquía y son del grupo de las cualitativas. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a ver qué más. Bueno, maestra, ¿cuál es la diferencia entre esas tres? Ok, de entre las tres que vimos, las discretas provienen de un conteo. Número de libros que tienes en tu casa. Ahí sí, bueno, el número de libros que tengo, pues nada más que tengas uno ahí que esté incompleto. Pero vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, proviene de un conteo, es una discreta. Ahora, las variables continuas. Cantidad de carne que compras en la carnicería. ¿Ok? Como la carne la van a pesar, ya viene de una medición, por lo tanto, es una variable continua. Puede ser 2 kilos de carne, 2,5 kilos de carne, por ejemplo. Y ahorita las variables nominales son aquellas, estas dos que te acabo de mencionar, y tengo normalmente un valor numérico como respuesta. Ahora, aquí mis respuestas ya no son numéricas. Por ejemplo, el grupo sanguíneo A positivo, O positivo, sexo, mujer, hombre, nacionalidad, mexicano, estadounidense, coreano, ¿ok? Mis respuestas ya no son números, ya son de otro tipo. Ahora, aquí como todo es de manera equilibrada, vamos a pasar a las ordinales donde ya interviene el orden y la jerarquía. ¿Sí? Sigue siendo parte de las cualitativas y dice, el orden de estas variables es crítico. La diferencia entre estas variables no está establecida y no es en realidad un aspecto integral, es decir, que no interviene la persona, sino el dato que me está dando ella de esa escala de medición. Establecen un orden, pueden ser creciente o decreciente. Ejemplos. Cuando yo pido, yo pregunto una escolaridad, me pueden decir, en último grado de estudios, bachillerato. Otra persona me puede decir, maestría.
¿Ok? Entonces, aquí, hablando de grado de estudios, pues la maestría tiene más, más alta jerarquía que un bachillerato. ¿Ok? Entonces, una manera de decirlas así como dicen de orden creciente sería, por ejemplo, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la licenciatura, el posgrado, la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Aquí ya puedo decir, ah, no, bueno, pues de acuerdo a tu grado de escolaridad, tu jerarquía es más alta que la de otra persona, ¿ok? Entonces aquí sí, sí es más notorio, donde interviene más el orden, ¿sí? De jerarquía entre cada una de las variables que a mí me están diciendo. Cuando preguntas de un riesgo de caídas, no sé si han escuchado, es que tuvo un esguince grado 1, es que tuvo un esguince grado 3. ¿Okay? Entonces, si nosotros comparamos, puede ser que el esguince grado 1 sea menos crítico, ¿verdad? Que un esguince grado 3, por algo están ordenados de esta manera. A lo mejor es más crítico el grado 3, requiere de mayor tiempo de reposo, requiere de más medicamento, requiere de enyesar el pie, no lo sé, requiere de unos ejercicios para que recupere la movilidad, a diferencia del esguince de grado 2, ¿ok? Entonces, igual hay enfermedades, si no me equivoco, el COVID, igual podríamos, en las fases en las que se encuentran, ¿no? O sea, hay fases terminales, hay estables, hay pacientes estables. Entonces, ahí, pues, el riesgo, la jerarquía sí es crítica, ¿no? O sea, yo puedo estar clasificando a los pacientes. Bueno, ¿estás enfermo de COVID? A ver, ¿en qué fase estás? Ah, bueno, estás estable. O no, ya estás en riesgo. Ya de pasar a un estado grave. ¿Ok? Entonces, este tipo de variables ya se nota mucho la diferencia como en un orden, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Ok? A ver, tercero y. Ok. En esta actividad de participación, que es la número 1, es su tarea para que me entreguen a lo mucho mañana jueves de 12 a 12.50. ¿Ok? Yo terminando la clase les voy a subir las diapositivas para que tomen nota, ¿ok? Tienen que hacer, escribe en cada caso si se trata de una variable continua, discreta, ordinal o nominal. Van a leer cada una de ellas y a un ladito le van a poner continua, discreta, ordinal o nominal. ¿Ok? Ahorita voy a, les voy a subir las diapositivas para que copien. Y mientras vamos a ver otra presentación con el tiempo que nos queda. ¿Alguna duda? No, maestra. Ninguna. Okay. Nada más que donde en la sección que yo les ponga esta tarea, tienen que poner presente en el horario de la clase de mañana, que es de 12 a 12.50. Que la tarea la pueden subir antes, pero tienen que poner presente en el horario de 12 a 12.50. Ok, entonces voy a cambiar de presentación para pasar a lo siguiente. Ok, entonces ya vimos el tipo de datos que vamos a estar teniendo. Y como les digo, vamos a centrarnos en los datos matemáticos.
Y ahora vamos a tratar de organizarlos. Aquí pueden ver organización de datos es el tema y se dividen en ordenados y agrupados. Primero vamos a empezar con los ordenados. Pongan mientras subtítulo. Ok, y vamos a empezar. Dice, datos ordenados. Son el conjunto de datos que no se han clasificado y se es presentada en su forma de aparición en una tabla de datos, donde cada valor se representa de forma individual. Por lo general, este conjunto comprende una cantidad de elementos menor a 30, generalmente. Con poca o nula repetición. Ok, entonces les doy un minutito para que copien mientras sigo aquí pasando lista. Ok, entonces, estos primeros datos, haz de cuenta que hicimos la siguiente pregunta. Dice, los sueldos mensuales de 60 empleados de la empresa Metro de Ventanilla son los siguientes. Y boom, ya tengo ahí mis respuestas de 60 empleados. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a organizarlo. Y aquí supongamos que estos son los datos. No vamos a organizar estos mismos porque no hay mucha repetición y aparte son muchos, son 60. Okay, entonces vamos a ver cómo sería un ejemplo de organizarlos. Aquí tenemos en datos ordenados y normalmente se pone, no normalmente, se pone ya sea de menor a mayor el número o de mayor a menor. Y ahí entrevistamos a 100 personas y les preguntamos cuál es su estatura. Ahí podemos ver que 6 personas miden, el metro sería 1.55, 14 personas miden 1.60, 65, 47 personas 1.65, 28 personas 1.70 y 5 personas 1.75. Esta es la manera de escorar nuestra tabla en datos ordenados. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo construir esa tabla. Y a esa tabla se le llama presentación tabular. Dice, tabla de distribución de frecuencias. A través de ella se asocia
a cada dato un número natural llamado frecuencia, y ahí les pongo entre paréntesis cómo se denota, que representa el número de veces que se repite en la colección el dato. Aquí tenemos el ejemplo ya de una tablita, que es una tabla de distribución de frecuencias, una tabla de frecuencias, y tenemos unos datos. Esos datos podrían representar las calificaciones, ¿verdad?, de estudiantes. Entonces, una vez que yo tenga las calificaciones, pues solamente sacaron puro 5, 6, 7 y 8. No, nadie sacó 9 y 10, así que no tengo por qué ponerlo en la tabla. Los escoro de menor a mayor. Y ahora sí, vamos a ver, ¿cuántos estudiantes sacaron 5? 3 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes sacaron 6? 7 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes sacaron 7? 4. ¿Cuántos estudiantes sacaron 8? 8. ¿Qué quiere decir? Que entonces, ¿cuántos estudiantes fueron a los que les pregunté? ¿22? 22. Muy bien. Ahora, esta es la primera, es como que el primer paso para empezar a organizar nuestros datos, ¿ok? Con la presentación tabular, donde voy a poner el dato y el número de veces que aparece ese dato en mi colección de datos que ya debí tener previamente. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a agregarle dos columnas más y dice, frecuencia relativa, valor que representa la proporción del número de veces que se repite un dato en la colección, se simboliza FN, la cual se obtiene dividiendo la frecuencia de cada dato entre el total o sumatoria de la frecuencia. Que ya ahorita vamos a ver cómo se obtiene todo esto. Y luego dice, la frecuencia relativa porcentual representa el porcentaje de la frecuencia relativa de cada dato. Se obtiene multiplicando por 100 la frecuencia relativa de cada uno y se simboliza FN y un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que ya a nuestra tablita ya le vamos agregando más columnas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio todos juntos. Voy a cambiar mi cámara. Para que se pueda ver la pizarra, nada más que la voy a borrar porque... No vean todavía porque ya lo hice antes. Nada más voy a dejar algunas partes. Ok, entonces ahí en el ejemplo dice lo siguiente. Se entrevistan a 45 personas y que son las calificaciones. Ok, entonces, a ver, ¿qué más dice acá? Dice, la siguiente colección de datos muestra las calificaciones finales de matemática de 45 alumnos de preparatoria. Construir una tabla de distribución de frecuencias, frecuencias relativas y frecuencias relativas porcentuales. Ok, entonces, ahorita lo que me van a estar diciendo, yo ya escoré, como hay calificaciones que van del 5 al 10, pues son las que yo puse aquí en datos, ok, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo que voy a poner es el número de veces que está apareciendo cada dato en mi colección, que son ahí las que yo tengo.
Y entonces vayan contando. ¿Cuántas veces, cuántos alumnos tuvieron calificación de 5? 2. 2. ¿Cuántos alumnos tuvieron la calificación de 6? 3. 3. ¿De 7? 11. 11. 13. 12. 13. Vamos 12 a poner. Son 12. ¿Son 12? Son 12, sí. Son 12. Maestra, son 12. Son 12, son 12. Perfecto. ¿De 8? 11. 12. 12. Vamos a poner lo que la mayoría me dice. ¿De 9? 7. 10. 10. ¿De dónde ven 7? 10. 10. 10. ¿Y de 10? 4. Ok. Vamos a ver, ¿esta sumatoria cuánto nos debe dar? 45. Vamos a ver si nos da 45. 2, 13, 12, 3, 5, 17, 5 y 12 más 12 más 10 más. Me da 43, me faltan 2 perdidos por ahí. La de 8 son 13. Ok. Ya recuperamos 1. Y me falta otro. Yo por ahí lo tengo hecho, pero no sé dónde está. ¿Qué más? Si no me equivoco, el 9. A ver. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son de 9, ¿no? 9, 11, 11, 9. 11, ok, ahora ya está. Lo primero que ya hicimos entonces, pues fue esto de explorar nuestros datos, los diferentes datos que tenemos, y después pues poner cuántas veces se está repitiendo cada uno. Ahora, ¿qué sigue? A ver, aquí vamos a poner nuestro 45. Dice que la frecuencia relativa que se simboliza con esta FN, voy a estar dividiendo cada uno de estos valores entre el total. Okay, ¿qué quiere decir? Que voy a tomar mi calculadora y voy a poner 2 dividido entre 45, me da 0 punto y vamos a poner 4 decimales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los datos que tenemos. Ahora, siguiente. 3 dividido entre 45 me da 0.066. Siguiente. 12 dividido entre 45 me da 0.266. Siguiente, 13 dividido entre 45 me da 0.288. 11 entre 45 me da 0.244. Y el último me da 0.088. Perfecto. Ok, y así ya le pusimos una columna más y ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora la porcentual que decía que esta se multiplica por 100. Ok, entonces si yo el punto 0.44 lo multiplico por 100, me va a dar 4.4. Ok, recuerden que nada más es mover el signo del decimal. Aquí me va a dar 6.6. Aquí me va a dar 26.6. Aquí me va a dar 28.8. porcentaje. Aquí me va a dar 24.8.
8.44 y aquí me va a dar 8.8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el 4.4% del total de mis alumnos tuvieron una calificación reprobatoria. El 6.6 tuvieron 6 de calificación. El 26.6% tuvieron 7. ¿Ok? Una vez que hayan hecho todo esto, como es un porcentaje de un total, cuando yo lo sume se debe acercar demasiado al 100%. A lo mejor no da 100 por los decimales, pero es una manera de saber si lo que hicimos es correcto. ¿Sí? Entonces vamos a verificar sumando los porcentajes. Y me da 99.6. Si sumé bien, está. Sí, lindo. Me dio lo mismo. Ok. No debe de ser, o sea, no debe ser menor a 99, o sea, que en vez de 98 algo estaría. Y es que estamos tomando 3 decimales. Si tomáramos más decimales, pues más se va a estar acercando al 100. Pero pues ahorita como tomamos, siempre vamos a tratar de tomar 3 decimales, pues por eso nos está ya robando algunos decimales y nos están dando 99.6. Ok, vamos a ver qué sigue. Quedan 5 minutos. Ok, entonces copien la tabla para que tengan como ejemplo. Traten de hacerlo. Si tienen alguna duda, me dicen para que yo les pueda explicar otra vez. Maestra, ¿podría mostrar lo último que puso? Es que no alcanzo a copiar. Maestra, ¿va a subir estas diapositivas también? Sí, las diapositivas, sí. A ver, lo último que puse, ¿qué pasó? ¿Qué? No entiendo. O sea, para... ¿Es solo eso? Lo que sumó para que le dé el 99.6. Sí. Okay. Sumé todos los porcentajes nada más. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. Roberto Manuel. A ver, les voy a decir, alguien no, creo no vi su nombre. ¿Quiénes tienen inasistencia? Leo Pantoja. ¿No está? David Palma. Raúl Pérez. Adrián Ramallo. Presente. Ok, eras tú. Se me fue tu nombre. Ok. Entonces, mientras siguen copiando, los avisos, ya saben, a ver, somos el tercero I. En la tardecita les subo las diapositivas de donde está la actividad de participación número 1. Recuerden, esa tienen que hacerla y subirla en el Classroom. Pueden subirla antes de la hora de la clase, sí pueden hacerlo, pero tienen que poner presente en el ahí mismo, donde les subo la tarea, y poner el presente entre las 12 y las 12.50. ¿Ok? Tienen 50 minutos
para poner su presente, si no, no les va a contar y además van a tener falta. ¿Ok? Entonces ahí en donde dice primer corte, no sé si han visto, pero ahí tengo ya todo clasificado. Entonces en ese apartado va a estar la actividad de participación número 1. Les voy a adjuntar todas las diapositivas. Y recuerden, al final de las diapositivas se encuentra la primera actividad de participación. Ya lo saben, lleva fecha, lleva nombre, va completo todo en sus libretas. La contestan, le toman foto y me la envían. Para el día de lunes, comenzando la clase, hacemos la retroalimentación de la actividad de participación y todo lo demás. ¿Ok? ¿Dudas? Maestra, ¿se pega en Word o así tomando la foto se la enviamos? Como les va a alcanzar en una foto nada más, pueden tomarle la foto y así nada más me la envían. Ok, maestra. ¿Para cuándo se envía, maestra? Tiene que ser mañana antes de las 12:50. Ok, gracias. Ok, entonces, si ya no tiene ninguna duda, pues nos vemos hasta el... lunes. Maestra, gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bueno. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Maestra, ¿qué pasó? Maestra. En la actividad de participación, ¿a eso se le pone a...